nombre es Palmira Tavilo Alfaro, soy de acá de la localidad de Xalinga, soy nacida y criada acá en Xalinga. En este año tuvimos la gran motivación con un pequeño grupo de hacer un rescate cultural y nos enfocamos en las flores de papel que se acostumbraba hace muchos años en las romerías antiguas. En esos tiempos las romerías se hacían en una caminata al cementerio local, ya sea a pie, y los que tenían caballo, los varones siempre iban a colocar sus flores a caballo. Esta costumbre era realizada por las dueñas de casa, por las mujeres. Más también los varones ayudaban a las esposas con las argollitas de alambre, que es el material que nosotros usamos. Para confeccionar nuestras flores de papel, usamos el papel crepé, que aún está de moda, y usamos pegamentos modernos, pero antiguamente se usaba el engrudo. Y ahora con la modificación pudimos incorporar tal vez colores más llamativos que antiguamente no había. El propósito de esta romería es, como dije anteriormente, hacer un rescate cultural de lo que ya se ha perdido. Y para también incentivar a otras instituciones que trabajen en rescates culturales de otra índole, con otras costumbres que se han perdido tanto campesinas como en los pueblos originarios también. Bueno, nosotros somos un pequeño grupo que se está formalizando acá para trabajar, ya sea como voluntariado, yo soy la monitora. Al principio de este taller fue así, hacer un voluntariado, pero tocó la bendición de encontrarme con el joven Miguel, que él me conoce hace varios años. Me conoció en el lugar de Sotaquí, en el taller de Manos que Crean, donde yo soy alumna de alfarería, de cerámica en Greda. Así que, bueno, le doy gracias a él que nos está apoyando y nos está gestionando, y a toda el área también municipal, porque de todo otro están ellos, que hacen posible, ¿cierto?, capacitar pequeños grupos para que no se pierdan nuestras tradiciones. A nosotros nos pueden contactar acá en Xalinga. Mi teléfono es el 964-93-6959. Yo soy monitora, tallerista, soy artesana y hago varias manualidades. Mis prácticas o mi experiencia se ha basado en trabajar con adultos mayores, trabajar con niños, sobre todo con niños. Y ahora, este año, estoy trabajando con personas activas. Este grupo fue bien versátil porque teníamos adultos mayores de 70 años, tuvimos niños con problemas de aprendizaje también y las mujeres activas, para que ellas no se estén quedando en casa, porque muchas de ellas también trabajaron por años de temporera y ahora, debido a la pandemia, estaban en sus casas. Entonces nos estamos agrupando con el propósito de aprender otras cosas que ellas no sabían. Y también ellas tienen inquietudes como de aprender, no sé, para usar una máquina de coser, abordar, cosas que para algunas mujeres pensamos que todos lo saben y no. Así que acá estamos nosotros en este pequeño taller que está abierto para otro tipo de capacitaciones también.